Porque es Iron Maiden, el especial. Y tengo a... que no es el de Trooper de Lady, pero bueno, fue el... Está el Trooper que hay para, seguíamos. Para la producción. Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Pesado 2022. Lo mismo de siempre. Pero peor. Mucho peor. Siempre lo vamos a seguir haciendo peor, peor, peor. 30, o, 30, sin micrófono, popiado ni nada. 30 años de... Hoy, precisamente, 30 años de el show que diera Iron Maiden. Pero antes de eso vamos a hacer... Otro show. Un toque cortito de repaso de la fecha que se viene. Viernes 6, Valvular TV Sábado Metal 6. Fest. Sábado 6, perdón. La humedad te tiene más. Sí. Sábado 6 de agosto, Valvular Metal Fest número 8. Con la banda Map, acá del amigo que va a estar presentando alguna cosa nueva. Martín del Media Project. Malevaje. Malevaje. Con barba, sin barba, todo prolijo. Southern Rising, propuesta de Black Metal Sinfónico, que va a ser su debut en Montevideo. Y presentando su material nuevo, la gente celebra el Damage. Sin Damage gratis. Sin gratis, porque ese día van a pagar todo. 250 pesos en puerta, en el local Espacio Mías, en Rondo y Uruguay. Y Uruguay, entre Uruguay y Mercedes. Y el 16. Fin de semana que viene, no, a ese. 16 no. O 13? 13. No, es 12 el otro. 12. No, 16. 16. El otro. No, el 13. El segundo. El segundo momento. Sí, era el 13, ¿no? Era el 13. Es el 13, el sábado 13 de agosto. La segunda etapa del ciclo de metal. Claro, ciclo 13, de bandas. 13, 13. En la ciudad de las piedras, de Stone City, en el lugar. El anfiteatro Batalla de las Piedras. En esta oportunidad se va a estar presentando la banda Corrosión y nuestros amigos hermanos de la Heroica. Ritual de Nacimiento. Ritual de Nacimiento. ¿Vendrá la tribu Kele? Y alguno va a venir. Va a venir y bueno, se van a pegar. Van a quelear. Tengan cuidado con el anfiteatro, por favor. Son de gente de pegarse. Hay que cuidarlo. Entradas 200 pesos en Ticantel o mismo en las puertas, en la boletería del teatro. Bueno, arrancamos. Hoy vengo con la ayuda a memoria porque hay muchos detalles. Hoy hay mucha cosa y todo esto que ven acá difícilmente yo me lo puedo acordar. Yo tampoco. Así que bueno. 28 de julio de 1992, por primera y posiblemente única vez. Y otra cosa que te hará que decir, 92. Hace 30 años organizaba mi primer recital. Con una banda argentina que se llamaba Sacred Trash, que existe hasta el día de hoy, una banda formada en el 88, y con la primera venida de Osuari a Montevideo, con una banda recién formada en el año anterior, 90-91. Fue en Piedra Alta, un lugar que queda ahí, quedaba en Rivera, sigue existiendo, sí. Porque es un. ¿Un gimnasio? No. Es un club de pescadores que tenía una cancha de bochas, una parte, y en la parte de la cancha de bochas. Lugar grande. En ese lugar supieron tocar muchas bandas en esa época, hasta Chopper llegó a tocar ahí. Osuari, para muchos que no conocen, Osuari, oriundo de Maldonado, bueno, uno de los exponentes más grandes del metal de Uruguay, tenía el Will Away de Secret Conspiracy en un EP, pero The Whisperer from the Coast, el demo, ¿ya estaba ahí o fue después? ¿Lo qué? El demo, ¿fue en 90? No, fue antes. ¿Fue antes? No, fue después. Primero habían sacado un tema que se llamaba Inquisition Dreams. Después salió el de Black Wing, Whisper from the Coast. Whisper from the Coast. Después sale el. Lo tengo en cassette de eso. El Way Away de Secret Computers, y que ese salió en cassette CD. Y salió en CD. Y después salió el Silence Men Go. Yo sé, el Silence Men Go, que es un discazo, estaba ese disco. Bueno, voy a decir un poquito de referencia al 92. Pero, 28 de julio del 92, por primera y única vez. Posiblemente una vez, quién sabe. Vaya a saber. Iron Maiden visitó Uruguay. Yo tenía 8 años, el acá presente no tenía 8 años. Tenía 20 años tenía. 72. Los años pasan. Y bueno, hay muchas particularidades para esta visita, por cómo se dio. Y por cómo arranca, o sea, es un. Vamos desde el cariño. El quiebre arranca el. ¿Qué fibras de dar para la banda, no? Filo de Dan es un disco de quiebre a muchos niveles. Primero, salida de Dana Smith, el guitarrista histórico,
entrada del señor amigo. Amigo personal de Bruce Dickinson. Dickinson. El señor Johnny Gers. También hay un cambio en las portadas porque Darren Rice, el eterno dibujante y creador de Lady, ya no está más con ellos. Lo cambian por Melvin Grant. Melvin Grant, que fue el que hizo también la tapa del Virtual 11. Cambian el Eddie un poco, ya el Eddie lo mutan un poco con la naturaleza. Haciendo una simbiosis con el árbol, con la luna, tipo más plan tipo gárgola. Muy bien, así. Muy bueno, está muy bueno. Hubo un cambio ahí ya. Bueno, venían un disco medio flojo para la crítica de ese momento, que había sido... El Don't Pray for the Dying. Bastante complicado el disco. Del año 90. Y bueno, entonces había una expectativa, 2 años la banda sin sacar un disco, y bueno, para ver si el disco iba a ser en la línea de ese o iban a entrar para otro lado. A mí personalmente me gusta mucho el disco. Hubo un cambio en la propuesta de la banda, ya no era tanto fantasía, mitología, sino que se empezaron a tocar temas más sociales. Bueno, Be Afraid to Shoot the Stranger, que habla de la del Golfo. También hay un tema que no recuerdo ahora que habla sobre el SIDA. Sí, ese es está flotando en ese entonces. Fieres de qué. Y después otro que habla de los hooligans en el fútbol, que es Weekend Warriors. The Weekend Warriors. O sea, está muy bueno el nombre, Weekend Warriors. Está muy bien pensado. Es otro. Se podría decir que es otro Maiden. Y es otro Maiden también, ¿por qué? Porque es el Maiden donde ya Dickinson había anunciado iba a ir de la banda. Y estaba anunciado como una suerte de gira de despedida, por lo menos de esa formación, con este vocalista que, como es Bruce Dickinson, que había entrado en el año 83. Sí. Estamos hablando casi una década. Y bueno, ya se presentaba también como una gira, que fue una gira gigante. Sí. Fue una doble gira mundial que acaparó el 92 y acaparó el 93. Con un total de 112 shows. Un disparate. De los cuales salieron a Real Light One y a Real Dead One. Los dos discos en vivo, más el del Monster of Rock, que fue parte de la gira también, y junto con un VHS en ese momento, obviamente. Después reeditado. Sí, claro, eso es lo que se consigue. Noveno disco de estudio, editado el 11 de mayo del 92, llegó al ranking número 1 del ranking en Inglaterra. Con Be Quick or Be Dead. Con tres singles, sacaron tres singles. Be Quick or Be Dead, el número 1. Me olvidé. From Here to Eternity. El número 12. Y Wasting Love. Y el Wasting Love, que podría ser un clásico ya, sí. Sí. Este disco, una cosa que no hicimos mención es que podríamos decir que se comenta en la interna o en foros que ya era como había cierta rapidez en los músicos. Sí, estaban las aguas divididas. Por un lado estaba Steve Harris y Nico Maburay haciéndole una rendida de cuentas, un cinchón de orejas a Bruce Dickinson. A Bruce Dickinson, de que no estaba rindiendo, de que se le venía una gira gigante por delante y tenía que ya estaba más abocado en la banda, en su proyecto solista. Sí, sí, ya había sacado el Tattoo Millionaire, que es del 90. Sí. Que no iba a rendir para la fecha, o sea, que le hacían hincapié en la falta de compromiso con la banda. Ah, negro, ponete pila. Y bueno, por algo él se va de la banda y bueno, ya queda anunciado. Por eso la gira Fear of the Dark es una gira muy particular, que arranca una fecha en Inglaterra, una fecha en Islandia, una fecha en USA, van a Canadá para 2 fechas. Para 4 fechas. Después vuelan a Estados Unidos para hacer 18 fechas. Disparate. De lo cual la última es el 17 de julio. Y después reengancharían en Chile el día 23 del 7. Aunque hay unos informativos de Chile que dicen que fue el 28 el día que toca acá. Claro. Pero no, según la wiki. Es el 23. Es el 23 la fecha que va a ser en Chile. Y después tendrían la fecha en Argentina el 25. Y después ya. Pasarían el 31, primero de agosto y 4 de agosto en Brasil. Y después se corta la gira, reenganchan 15 días más tarde y agarran para Europa y sigue la otra parte de la gira. Y después de eso, de Europa, vuelven a Sudamérica. Vuelven a Centroamérica. A Centroamérica, tocan 2 veces en Venezuela, Costa Rica, o sea...
Fue grande en serio la gira. Aparte iban y venían. Claro, es una locura. Y además los días de separación entre shows. Sí, porque venían con toda la infraestructura Como decía la propaganda en televisión, 5 toneladas de audio y luces. La máxima banda de rock duro. Entradas a la venta en Palacio de la Música, que ya existía, y de Paraguay, incluso Palacio de la Música de Paraguay, que ya existía, y en Juapaca. Juapaca, para los que no saben, era una casa de ropa, que era una casa de ropa media cheta, incluso, que existe hasta el día de hoy. Ah, no, ni idea, ¿no? Sí, ¿eh? Arocena, sí. Allá en Malvin, Arocena, calle Arocena. Sí. Tienen Instagram, todo, estuvimos investigando un poco. Hay que ir a ahí se vendían las entradas a 30.000 nuevos pesos, porque en un momento la moneda uruguaya eran nuevos pesos. Por la dictadura en Uruguay. Y después pasa a ser pesos y los tres ceros se sacaron. Ah, hay una discusión sobre hay una eso. Discusión sobre... El valor no sería 30 pesos de oro. Claro, porque o sea, no es que se le sacaron los 3 ceros y quedaba la misma plata. A un estimativo que se hizo a cálculo, la entrada yo hoy. No soy. Estaría costando entre 2.000 y 2.500 pesos. Por ahí. Al día de hoy. Viendo la variante del. Es un quilombo. Para pasarlo es un quilombo. Claro, porque hay un cambio de moneda. Cambio de moneda, inflación, cambio. O sea, son muchas cosas que tienen que tener en cuenta para ver el precio de hoy. Pero bien hicimos mención en algo. Iban a tocar en Chile. La gira no venía con. No, vamos a tocar en Chile, en Argentina, Uruguay, Brasil. No, nosotros no, ni figurábamos. Ahí arriba, ¿cómo hicimos para figurar? Ahí arranca un tema que arranca. ¡Fua! El tema complicadito. Arranca lejos. En Valparaíso. Valparaíso, Chile. Con unos muchachitos de un grupo adolescente realizando pintadas en lápidas en el cementerio local de Valparaíso. ¿Quién no lo ha hecho? Llamado Playa Ancha. Ahí es ese, un primer evento aislado. Dejémoslo ahí colgado. Dejemos 28 de junio apareció en el noticiero el auxiliar de la diócesis de Valparaíso, el señor Javier Prado Aranguiz. Le mandamos un saludo. Ah, no, está muerto. No, ese está muerto. Está muerto. Lamentable. Murió a los 91 años, increíblemente. Hijo chupador. Hablando de la crisis de la familia en Chile y del peligro de las sectas. Inmediatamente, cuando habla del tema del peligro de la secta, toma este hecho. De estos pendejos pelotudos en una. Separado previamente. Lo lleva para sus intereses y para sus intereses y dice, bueno, todo el tema de la secta, que. Hace colación al paralelismo de la banda, como la banda que va a venir ahora. Y justo porque viene una banda a Chile que es pro satanista, asesino de mujeres, todo violencia. ¿Quién era? Iron Man. Después también tenemos el reenganche con otro asesor, temática religiosa también, Humberto Lagos Schuffenegger, muy influyente en el gobierno, y seguía la manija de. Que iba a venir un grupo, aparte un grupo de rock satánico, porque ni siquiera era rock satánico. A diferentes escalas, el señor Javier Prado Finado, el obispo, no tenía tanto peso, por lo cual se empezó a tocar ciertas escalas. Bien entendamos que la dictadura en Chile se terminó en el 90, pero también tenía resabios de la unión entre la iglesia, la política, militares. Estaba esa parte, que hasta el día de hoy creo que todavía existe, lastimosamente. Y bueno, hubieron. Se fue escalando esto hasta que llegó al. Previamente nefasto. También hay. Que pueden ver en YouTube, hay unos. Ah, los videos hay en YouTube. Hay unos videos de recopilación de todos los informativos. Hay unas declaraciones del que era ministro de Interior en ese momento, que era Belisario Velasco. Exactamente. Diciendo, bueno, que en realidad la Constitución no prohíbe ninguna. No prohíbe ninguna entrada al país de ninguna banda de ningún tipo, por más que si la banda respeta las buenas costumbres. Tenía que respetar la constitución. Conducta, el tema de garantía del show y todo eso, y obviamente estaba todo. Por lo tanto, seguía que por un lado la iglesia ya empezaba a ser pulseada de que la banda no tocara, pero legalmente no se podía frenar la entrada al país. Por lo tanto, ¿quién aparece? Ahí aparece el señor Jorge Medina, el nefasto cardenal católico de la época de la dictadura, en el cual sabía asesorar y sabía dar órdenes, como dicen varias notas, a los ministros,
Y bueno, queda como un poco esa herencia del poder que tenía ese señor, ¿no? Obviamente le vuelven a decir lo mismo, mirá, a nivel de constitución y de leyes, el ministro le dice, yo no puedo hacer nada. Claro. Entonces, ¿a dónde atacan? A la gente del local. A la gente del local. A la persona, al dueño, el que arrienda. El local Mapocho. La estación, el Mapocho. Centro Cultural de Estación Mapocho. Muy similar, lo vimos en fotos, muy similar a AFE, sí, el lugar. Con una impronta muy linda. Y bueno, y ahí empieza toda la cuerda de este señor. Y bueno, obviamente llega hasta ahí y le dice, no, ustedes no le alquilan nada. Y se hace un evento raro de la familia. Justifican que había una actividad cultural que ya estaba agendado de antemano. Y obviamente le niegan, por lo cual el señor Luis Venegas, que era el productor en Chile en ese momento del show, uh-huh, el cual había, según algunas cosas que leímos por ahí, había hecho un adelanto de $100,000. Quédate a pegar un tiro en los huevos. La cancelación fue el 17 de julio. 17 de julio del 92. A nivel de prensa se cancela la visita de Iron Maiden a Chile. Incluso se estaba hablando de que vinieran por lo menos los tipos a conocer Chile por la intención de la banda, pero era... Dice que podían entrar, igual la iglesia dijo que toda entrada al país de la banda iba a ser repudiada. De la manera más fuerte. Así que bueno, toda una gran estrategia más allá de que dijeron sí, pero hubo toda esta maraña de cosas de que sí, de que no. Esto dio paso, abrió puertas para que hubiera una fecha vacante, espacio vacante para que Maiden tocara. Y bueno, ¿quién agarró la posta? La productora Rock and Pop, que era la que hacía la gira en ese momento. Se hicieron cargo y dijo, no lo podemos tener bollando los tipos. Entonces, uh-huh, bueno, ahí vino otra. Ahí viene la segunda parte de la historia que viene a continuación. Viene a continuación. El reenganche con, bueno, la llegada es el 27 de julio, luego de haber tocado el 25 de julio en el teatro en Ferro, en el estadio de Ferro, Ferrocarril Oeste, gran institución a la cual quiero mucho, en Argentina, por primera vez también, cierto, en Buenos Aires, vienen acá, llegan al aeropuerto de Carrasco, el antiguo aeropuerto de Carrasco, a las 3 de la tarde. 3 de la tarde pisan tierra uruguaya. Y van directo al Victoria Plaza. Que según la página de Facebook, no sé si de Facebook o de Instagram, de Iron Maiden Uy, el cual le robamos alguna Twitter. Información. Twitter. Le mandamos un saludo. Mandamos saludos por haber robado la información. Por lo menos mencionamos la fuente, pero somos honestos. Que se alojan con un pseudónimo. El cual el señor Dickinson. Errol Flynn. Que es de grimista. Por la pasión que tiene. Bruce Dickinson por el grima, entre otros. Y después está la anécdota de que después de llegar al hotel salen a caminar. Salen de gira y bueno, ahí donde está la foto de Steve Harris, esta, muy conocida, con la foto de Mariana. Ganan revuelo en ese entonces en Uruguay. Situaciones complicadas. Obvio. De ahí está esa foto eterna. Y bueno, las otras dos fotos eternas son las que están con la 158. Con el tren. Famoso que al día de hoy. El famoso tren. Eso iba a ser parte de una sesión fotográfica de las cuales ninguna vio la luz, salvo las dos fotos del tren, uh-huh, y ninguna otra más. No, el banco, la que dice Bienvenidos a Uruguay. Uh-huh. Y bueno, esa sí, eso fue en Carrasco. Permitime poner un bocado. Recordemos que la banda Sonido Cotopaxi estuvo. También, a ver. ¿Le mandamos una foto? También tiene una foto con la 158. Valores auténticos del Uruguay. Que nunca muere. La 158 que después pasó a ser parte del campeón del siglo. Del estadio de la institución. Eso, Peñarol. Le mandamos un saludo. Que ahí está nervioso. Bueno, llegan acá y tengamos en cuenta que esto salió bastante de la galera. Hay que anunciar un show, buscar un lugar. Anunciado en toda la publicidad, los diarios, todo como la máxima banda del rock duro. O sea,
Para la palabra heavy metal no. Heavy metal no. Era rock duro. Era rock duro, bueno, capaz que para atraer de repente. Ay. Y bueno, y acá viene otro gran dilema. Con respecto a la cantidad de gente. Bueno, con respecto hay varias teorías. Hay varias teorías de varias cosas que fueron publicadas en su momento, porque de algunas cosas que encontramos en internet, lo primero que vi, 5.000. Pero después con estas cosas que nos dio Lobo de los recortes de Últimas Noticias, Últimas Noticias, hablaba entre 3.000 y 4.000. Yo leí por ahí también que eran 15.000. 15.000 lucas que habían entrado ahí. Tomemos. Las fuentes fidedignas, entre 4.000 y 5.000 promedio. Sí, lo que dijo la prensa en su momento, y bueno, uno en esa época obviamente tampoco sabía calcular a la gente porque era la primera vez que veíamos tanta gente. Yo había de Montevideo Rock en el 86, pero con 14 años, imagínate que no tenía ni idea. La edad y la bobera on fire. Ahí me ponía 5 o 10 y te decía que era lo mismo. Hasta la manija. Y acá era más o menos lo mismo, uno no sabía calcular. Bien. Después con los años y de haber ido a varios toques, no acá obviamente, porque acá ir a un toque con tanta gente... Impensado, con 5.000 personas ya es un disparate. Hasta el día de hoy creo que es impensado. Uno obviamente que no va a ver las bandas que llevan ese tipo de gente, ¿no? No, acá no. No habíamos ido a ver Witre ni nada por el estilo. Hace muchos años. Bueno, algún teatro de verano lleno que entra 4.000 personas. Sí. De repente, pero está con el teatro de verano. No es lo mismo el teatro de verano que con gradas hacia arriba que... Claro, 4.000 a lo largo. No, ya saca el color en un rectángulo. Bueno, y en la estación de AFE, que fue entre, no sé si ya lo comentamos, en la plataforma 5 y 7, la foto esta de la gira. Esa foto fue hecha, sacada del book, un libro que sacan con de, varios lugares que estuvieron tocando. La foto esa. Y la otra foto que está la foto en la Real Dead One. Disco en vivo de la gira que estuvimos hablando hoy, que son las únicas dos fotos que hay. Y bueno, y después en el libro de gira y la otra foto que está es una foto de Yannick Gers. Lastimosamente no quedó registro en audio. Ni en audio, bueno, en audio dice que hay algo ahí que suena muy mal, que estuvimos leyendo por ahí, y en video, bueno, en video están los mitos. Y a vos te estoy hablando, a vos que tenés ese VHS encanutado desde el año 92, guardado bajo cuatro llaves, ponelo en YouTube para que lo veamos todo. No sacas porque en el lado oscuro se había generado la... Un saludo a la gente del lado oscuro, el foro del lado oscuro. En el foro del lado oscuro, que supo ser una suerte de donde se publicaban los afiches, la gente se reunía, que después en un momento quedó cambió Facebook. Quedó un poco obsoleto. En algunos comentarios de hablando de esto mismo, alguien dijo... Alguien tiró eso. Hay un video que yo vi o conozco a alguien que lo tiene, no sé qué, bueno, quedó por ahí. Seguí buscando todos los días Iron Maiden en Uruguay 92 y lo único que sale es la propaganda que está subida por la gente de Entre Cabo y el Orden. Tendremos que ir a la Deep Web. Y seguramente está ahí. Y vos cantás en navegando junto con los videos de Florencia Peña. Y de Silvina Luna ahora. Qué lindo. Cuando aparezca uno de Sol Pérez. Le mandamos un saludo a Sol Pérez, que se casó. Ah, se casó. Le pidió matrimonio el flaco. Y sí, claro, casate, amigo. Sí, obvio. No es ágil. Le mandamos un saludo y felicitaciones. Y bueno, que disfrute el pan dulce. Seguimos con Mayer. Bueno, en algún momento será revelado ese video. Va a salir algo. Del cual pueden ver, si quieren ver para tener una idea de lo que fue gente, escenario, pueden ver que sí está entero. Uno de los shows de los dos shows que dio Manu Chao en Uruguay. Manu Chao. Por lo menos para ver cómo se hacía un show, que fue unos días antes incluso. Fue un mes antes. Un mes antes, que ya habíamos hablado en otro programa anterior. Por lo menos para ver un poco lo que era la luz, el escenario, gente. Bueno. Una pena que no vaya ni. Bueno, capaz que algún registro de los canales puede llegar a tener algo de archivo. Es difícil. En algún lado tiene que haber. Ese video existe. O de la productora o de alguna persona. Algún canal, así como hicieron cobertura de los medios. Sí, bueno, los canales, yo no recuerdo, la verdad, si alguien tiene memoria de que haya
visto en alguno de los informativos que hayan cubierto el evento como lo cubren a veces haciendo algunas tomas sueltas, hablando. Se presentó la banda, que no ponen ni siquiera la música, muestran imágenes, y bueno, de esas imágenes es raro, tiene que haber quedado algo, grabado, lo que sea. Además, viste una cosa que no sé si te recuerdo, que las notas que se hicieron fueron unas semanas después. Hay una nota de Última Noticias reseñando el show que fue el 8 de agosto. Claro, pero no te olvides que son suplementos que salían una vez por semana. Claro, pero en ese tiempo también. Claro, pero vos calculá que si. Capaz si, que al otro 28, día, ¿qué había en los noticieros? Si 28 fue martes, claro, 28 fue martes, el fin de semana ese era demasiado rápido para procesar la información. Recién al otro fin de semana salió el suplemento. El suplemento de repente que salían un día a la semana. Lo que no tenemos es imágenes, es videos y audio, pero sí tenemos el playlist de lo que tocaron. Ahí que va. Fueron 2 horas de show. Ahí está. No podemos decir ininterrumpida porque. Pero bueno, ahora vas a comentar. Con un total de 20 canciones. Ahí las va. Cuales fueron. Arrancaron con Be Quick or Be Dead. Allá arriba. Después le siguieron con The Number of the Beast. Y arrancaron. Vamos con todo. Sí, siguió Wrathchild, From Here to Eternity, Can I Play with Madness, Waiting Love, Tail Gunner, The Evil That Men Do, Afraid to Shoot a Stranger, Fear of the Dark, Bring Your Daughter to the Slaughter, que es uno de los temas que complicó todo en la situación en Chile, fueron el tema que le dieron más palo. The Clay Boyer, Heaven Can Wait, Run to the Hill, 2 Minutes to Maiden, que para mí es el mejor tema de Maiden, Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name, The Trooper, Sanctuary y cerraron con Running Free. Acá se da el quiebre del show. El quiebre del show y el quiebre de alguna cara. En el tema Heaven Can Wait, el tema número 13 del show. Ahí se da el episodio este que yo, por la distancia que estaba, obviamente solo pude ver el corte del show y bueno. Montonera. Que montonera de. Bueno, unos dicen que fueron piedras, otros dicen que fue hielo. Obviamente que había que estar al lado del que lo hizo para decir, yo estuve, yo lo vi, yo vi cuando le tiró, bueno. Ya entre 500 personas difíciles. Claro, como no lo vi, comento las cosas que quedaron en el relato popular, digamos, ¿no? ¿Cómo que se dice? En el inventario popular. Ahí va. A Steve Harry dice que ya le venían tirando hace rato, que venía como medio caliente, y todo explota cuando en el solo de este tema, con Johnny Girl haciendo el solo, le tiran un hielo en la cara. Bueno, ahí Steve Harris para el show, tira abajo al piso, se va al borde del escenario, le quiere pelear, le ademán de pajero. Nico McBride, dicen que gente, Nico McBride estaba tirando baquetas. Tiraba palo donde vio que para él habían. Vino de ahí y le dijeron, ¿dónde? Tirá, pa. Y alguno dijo, tengo una baqueta de Nico McBride, ¿dónde? Acá, trancadito, así, pum. Y bueno, fue el quiebre ahí, bueno, momento de tensión. Nosotros a lo lejos veíamos que estaba complicada la cosa. Digo, pasa, acabó el show, faltaban unos cuantos temas todavía. Siéntete. Y bueno, parece ser que el que me dio ahí las aguas fue Bruce Dickinson, que convence a la banda de seguir el show. Obviamente, como toda banda que ya tenía algo, decía, bueno, tenemos un show armado, vamos a terminarlo. Y bueno, retoman el show y terminan de tocar los 7 temas que faltaban, dejando allá en alto un primer show de una banda de la magnitud de Iron Maiden. En el momento de magnitud, no llegando en decadencia, pisando el Yo creo que con sus problemas internos, sí, pero yo Maiden siempre estuvo arriba. Lo vi una, lamentablemente es una de las bandas que más me gusta y la pude ver una vez sola en Argentina. Bueno. Acá la vi, y la vi en Argentina cuando tocaba con Slayer, que no eran cabeza de cartel, tocaba Slayer, fue en el que tocó Ghost también, perdón, no, pero Ghost en ese momento estaba mucho mejor de lo que está ahora. Bueno, y obviamente que ese tipo de shows, con toda la parafernalia que tiene un show de Maiden, como pudimos ver en el programa anterior, el material que nos mandó Rodrigo del Graspo, de la parte de cuando toca Fuego Fícaro
con el medio robotizado, así que cierra la sala. O sea, esa cosa de robot. La banda viaja con toda una equipación, con toda una escenografía que es gigante, que para que llegue a Sudamérica eso, es bastante complejo. Ya en la Argentina llega una suerte de show recortado, por lo menos. Tienen que recortar gatos el día, para toda Sudamérica. El día ese de Slayer, me acuerdo que lo que cambiaban sí era de telón, entre tema y tema cambiaban de telón, que era un telón. Pelotudo. Yo tengo unas fotos incluso en el Facebook, con la portada de los discos, mega gigante. Pero bueno, no es lo mismo traer eso que traer todo lo otro que usan en Europa, obviamente, por un tema de costos. Son bandas que brindan un espectáculo a todo nivel, no solamente en sonido, sino visual. Y eso acá en Uruguay es muy difícil. Pero bueno, lo vamos a ver con Guns N' Roses, capaz. O de repente la gente lo pudo ver con Kiss también. Con Kiss. Sí. Con Kilo vi en Buenos Aires, obviamente, con... Que lo vimos con la participación con de en Kiss de Buenos Aires. Okay. La infraestructura que tiene Kiss. Sí, acá yo no fui. Acá no puedo decir lo que armaron, pero supongo que debe haber sido un show a ese nivel, porque obviamente la banda es como el formato de la banda. No te pueden reducir mucho. La banda viene, el paquete es este y todo es parte de todo. O sea, todo el show es parte de lo que va con cada tema. Exacto, no es aleatorio. No es un recorte porque vamos para Sudamérica. Bueno, es lo mismo. Ajustan sí, pero no pueden recortar mucho. Obviamente que los shows que están montando bandas en Europa, trasladar, es como Mercyful Fate. Cuando Mercyful Fate. ¿Cuántas veces salió de Mercyful Fate? O King Diamond. Iba a venir a Sudamérica varias veces. El tema siempre era el mismo, que el costo del show es altísimo por toda la escenografía gigante que usan en el show. Recuerdo que una igual vez de todas maneras tocó el 97 Mercyful Fate y King Diamond tocaron en Argentina. Sí. Y bueno, y en Brasil también hace unos años tocó. Hace no mucho tocó. Sí. Pero ¿qué pasa? En un show de siempre se habló festival. Que la banda no es cara. El tema es el resto de la infraestructura, que no mover, hay chance, no hay mover chance. Todo eso son muchos miles de dólares. Y hay un montón de cosas más, ¿no? De gente laburando y obviamente que todo hace que encarece que los costos del show, obviamente, salvando que sea un mega festival, no se pueden trasladar a un show único. Que vos digas, sería un disparate. Toca esto y hoy por hoy sería, bueno, pueden ocurrir milagros, ¿no? Vino Paul McCartney a Argentina, a Uruguay, así que imagínate. Dos veces. Así que imagínate, no, nunca digas nunca. Sí, pero está. Vino Motorhead, boludo, a ver. Cosas que. Qué bueno que estuvo Motorhead, loco, qué bueno que estuvo Motorhead. Era impensado en su momento. Sí, vino Mega dos veces. Sí. Así que imagínate. Te mando un saludo a la gente. Puede venir Iron Maiden, vaya a saber cuándo. Bueno, el tema que quedó marcado en toda una generación, como fue, como van a decir los testimonios que tenemos al final del programa de gente que invitamos, que son. Fernando, de vocalista de Aguas Turbias, presentador del Carnival y el Winter Metal Fest de la ciudad de Paysandú, le mando un abrazo. Y también de Nicolás, el Lobo, querido amigo, primo político, como lo dije, gran baraja. Bajista de Scarlet, los cuales se van a estar presentando junto al Negativo y Genoma. Y Genoma en el cumpleaños de Paolo, que le mandamos un gran saludo ya de ahora. Estaremos en ese cumpleaños. Y esa fecha es el 19 de agosto en Midas. También. Y bueno. Y de Pocho Puyol, gran seguidor de Mundo Pesado. Gran seguidor de Mundo Pesado y. Bueno. Que él siempre hace el chiste de que yo estaba. Es Sauron, bueno, antes del tiempo. No. No le mientas a la gente, Pocho, porque cuando yo era joven y empezaba a ir a los recitales, había gente como vos, como el Viking, como un grupo de gente que se movían ustedes. La gente de la Estrella de Tacto. Que ya eran, nosotros éramos pendejos y ustedes ya eran grandes. A ver, no quiero, yo voy a cumplir 50, pero vos, Pocho, ya a los 50 lo pasaste hace mucho rato. No, cuando yo era chico, Pocho, cuando yo era chico vos eras grande. A ver, y no solo de tamaño. Así que bueno, vamos a dejarlo. Lo bancamos mucho. Yo quiebro la lanza porque creo que lo dije en la primera temporada de Mundo Pesado. Cuando yo escucho la palabra diseñador gráfico en Uruguay, Pocho, para mí el primer diseñador gráfico que hubo en Uruguay, capaz que me estoy equivocando, ¿sí?
¿Después? El señor Pocho, que ya hacía armas de todo eso. Principio de los 90, obviamente trabajaba de eso, ¿no? Y supo hacer portadas de muchas bandas también, ¿no? Vale, obviamente. Arte de disco, afiches, ahora están remeras, o sea. Montones de cosas ya, pero yo escuché la palabra de diseñador gráfico, iba asociada a Pocho porque nadie sabía, era como algo nuevo. Yo te diga, es como que yo te diga ahora, yo qué sé, TikToker, que es una cosa de ahora, bueno. Diseñador gráfico en esa época era, ¿pero qué hace? No, que diseño, que con foto, que... nadie entendía. No. Le dejamos, buscan en Facebook Pocho Puyol y pueden ver también la cantidad de obras que tiene el tipo. También pueden, capaz que remeras, está haciendo diseños. Sí, hay muchas remeras para eventos. Se pone en contacto con él. Algunos diseños originales. También con Leatherin, pero esa es otra escala. Otra escala. Leatherin está para el lado oscuro. Está sectorizado. Aunque está... El arte disco de destrucción de Chopper. Ahí va. El destrucción. Ecos de destrucción de Chopper. Perdón. Destrucción, digo, de B8. Ojalá. Sería que matado igual, de terrible incendio. Me puedo terrible. Bueno, cerramos este especial de 30 años de los medios de Uruguay con algunos datos, cosas que pudimos robar por acá, robar por allá, cosas que uno se acuerda, cosas que ha compartido. Y bueno, y los testimonios que van a ver, y si alguien quiere mandar sus testimonios, comentar, mandar sus videos, publicaremos en futuros programas. Bueno, gracias a todos, como siempre, por compartir, por difundir. Se viene el próximo programa con el especial que nos quedó colgado del material que nos mandó el guitarrista de Estado Oculto Rodrigo, que sigue allá por Europa, todavía no me olvidó. ¿Sigue allá? Sí. Se quedó allá. La cobertura del Barcelona Rock Fest con unos videos que están tremendos. Y con más especiales, más momentos de esparcimiento y jolgorio en este espacio que tanto queremos, como se llama. ¿Te olvides ahora? Up the Irons. Basta. Hola, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente convocado por Mundo Pesado. Vamos a comentar algo de lo que fue Maiden en este país, este gran show que está cumpliendo 30 años, la puta madre, increíble, 30.000 pesos salió la entrada. Bueno, más allá de lo que todos recordamos de lo que fue el show con todo el problemita de las pedradas y bueno, la entrada con los palos de la policía y una cantidad... Cada uno tiene 1500 anécdotas de lo que pasó ese día. Pero yo la que recuerdo con más cariño y que fue la mejor fue la del día anterior, minutos antes de la conferencia de prensa. Nosotros llegamos al Radisson, al Plaza en aquel momento, con el Vikingo, y nos dicen que la conferencia es en el último piso y que teníamos que tomarnos un ascensor X que estaba por ahí, ¿no es cierto? Bueno, la cosa es que nos subimos. Y en el camino empieza a disminuir la velocidad, a parar, y en un momento abre la puerta y como la presentación de los Simpsons cuando se abre las nubes, aparece Steve Harris tranquilamente solo y nos mira. Y obviamente por la sonrisa que puso, nos vio la cara de estúpido que nos había quedado y de asombro, ¿va? Bueno, la cosa que atrás viene una cantidad de gente más, creo que había gente de Carbone. Y bueno, sigue viaje al último piso. Cuando llega, primero salen todos los como es la otra gente que venía con él, y sale Harris, y cuando se da vuelta y nos hace una seña de que está, que bueno, que les no. Como que nos agradeció que éramos los únicos metaleros por ahí, al menos en el ascensor. Y bueno, salimos como pudimos, porque todavía estábamos asombrados de que al menos tuvimos un viaje en ascensor con Estija. Hola a todos, por acá Nicolás, bajista de la banda Escarnio. Y bueno, rememorando un poquito ese 28 de julio histórico del año 1992, que bueno, que han pasado 30 años.
Increíblemente han pasado 30 años de esa fecha que fue histórica, en la que tuvimos a Maiden en nuestro país, acá en Uruguay. Y bueno, en la que yo particularmente fue muy especial también, no solo por el hecho de tener a Maiden acá, sino porque fue en el mes de mi cumpleaños y a unos días de mi cumpleaños. Y bueno, mi regalo de cumpleaños fue la entrada para ese show, la cual conservo hasta el día de hoy. Un regalo familiar, o sea que, bueno, gracias a toda mi familia. ¿Y qué recordar de ese día? Bueno, antes que nada, digo que creo que nadie se le cruzaba por la cabeza que eso podía llegar a suceder, porque, bueno, era impensable prácticamente que una banda internacional viniera a tocar acá a Uruguay. Si bien ya había pasado con Van Halen y Barón Rojo, pero una banda del calibre de Maiden en Uruguay era algo que no creo que no estaba en la cabeza de nadie, prácticamente. Pero bueno, pasó. Maiden tocó en Uruguay. Y bueno, recuerdo que ese día fuimos con varios amigos de la barra con la que nos juntábamos en aquel entonces. Entre los cuales estaban Juan Carlos y Marco, que eran músicos de Auschwitz. Juan Carlos hoy en Carniza. Martín, un gran amigo también de hace muchos años. Y bueno, recuerdo ir bajando por Avenida Libertador y ver hordas de camperas de cuero por todos lados, prácticamente. Y el que no tenía una campera de cuero tenía una campera de jean con parches y una espaldera, como se usaba en aquella época, que era muy común. Y nada, encontrarse con prácticamente todos los conocidos ahí, y yo, bueno, asombrado también. Acababa de cumplir 16 años, era un gurí, nunca había visto tanto metalero junto, y era, no sé, era una fiesta. Recuerdo también una cosa que me quedó la gran, digamos, duda o incógnita hasta el día de hoy, y fue, digamos, en la previa, antes del arranque de la banda telonera, que era Sandar. Estaban pasando música, obviamente, para ambientar, y uno de los temas que pasaron, recuerdo que fue Thunderstruck de AC/DC. Y claro, lógicamente, ¿no? O sea, pasan música y uno de una forma u otra termina coreando la música. Entonces, cuando quisimos acordar, estábamos todos, Thunder. Y claro, cuando quisimos acordar, todos estábamos gritando Thunder al unísono, a los gritos con el nombre de la banda telonera. Y bueno, nada, hasta el día de hoy me queda la gran intriga de si eso fue mera casualidad o fue algo finamente craneado. Sonder estuvo muy bien, pero bueno, la gente quería Maiden. Y cuando Maiden arrancó, me acuerdo con el ratatatatatatatata de Be Quick or Be Dead, fue aquello, se vino abajo. Prácticamente se vino todo abajo. Un show espectacular. Maiden en la cresta de la ola, prácticamente, con un Dickinson que bueno, siempre dejó todo arriba del escenario, pero bueno, o sea, verlo en vivo y directo es toda una experiencia. Y bueno, nada, un show que tuvo su parte negra cuando un par de imbéciles no tuvo mejor idea que tirarle piedras a Johnny Gears. Que casi se termina el show, que casi nos quedamos sin show, que a más de uno nos quedamos con el corazón en la boca. Y bueno, y no sé, ¿qué hubiese pasado con esa gente si Maiden no hubiese salido nuevamente del escenario? Y no sé, yo qué sé, capaz que estarían tocando el arpa con San Pedro, no sé qué habría pasado. Pero bueno, Maiden volvió a salir, como los músicos profesionales que son. Y siguieron dando el show con la profesionalidad que los caracteriza. Y bueno, nada, el show espectacular, dejó marcada toda esa generación hasta el día de hoy. Y bueno, es una fecha histórica, ¿no? A mi criterio es una fecha histórica en nuestro país, de la cual se sigue hablando hasta el día de hoy, ¿no? 30 años han pasado y se sigue hablando, y pasarán 30 más y se seguirá hablando de esa fecha. Así que bueno, nada, hermoso haberlo vivido. Y larga vida Maiden. Pensaba que iba a tocar una, no. Bueno, muy buenas,
¿Cómo andan todos por ahí, por Mundo Pesado? Desde acá de Paysandú, un abrazo enorme a Cristian Montes de Oca, a David Lima, por permitirme hacer este pequeño video y comentarles lo que fue aquel memorable martes 28 de julio de 1992, fecha en la que se presentó Iron Maiden por única vez en Uruguay. Y bueno, una mini reseña de lo que fue para mí. Yo estaba hacía unos meses en Montevideo viviendo, tenía 19 años, trabajaba en un autoservice en calle Zapicán y Entre Ríos, en el querido barrio Arroyo Seco, y me fui a la casa de un amigo, una pensión en Amorín y Cerro Largo, y en la televisión blanco y negro, 14 pulgadas de mi amigo Pablo, se escucha en los pasillos de la pensión: llega a Montevideo la banda de heavy metal más importante del mundo, Iron Maiden en vivo, 30.000 pesos la entrada en Palacio de la Música. Bueno, algo así fue. Yo cuando escuché eso no podía creerlo, man. No sé, te juro que me dio como un escalofrío tremendo. Bueno, emoción, dije, la plata, estoy trabajando. Hace 2 semanas estaba trabajando y le digo a mi encargado y jefe del autoservice que trabajaba, le digo, ¿no me podés habilitar para sacar una entrada que viene una banda muy importante? Y que es una primera vez, porque nunca había visto ninguna banda de ninguna clase de nada, ni de rock, ni de nada en vivo. Nunca. La primera banda que yo vi en vivo fue Iron Maiden, lo que es rock. La verdad que debuté con toda la fuerza. Bueno, me fui corriendo en la media hora para la calle, por la calle Paraguay, corriendo hasta Palacio de la Música a comprar la entrada. Fíjate que me estoy tomando. Estoy viendo. Sí, bueno. Tengo mi asistente acá, Emma. Ahí está. Siempre está conmigo. Y bueno, llegué a comprar la entrada corriendo, agitado, unos 30 pesos en la entrada, 30.000. Compré la entrada y me volví, llegué 10 minutos tarde al trabajo. Bueno, llegó el día de la prueba de sonido, estuve ahí también por la calle Colombia, alcancé a escuchar que probaban con Can I Play With Madness, los coros, las voces, estaban probando eso, alcancé a ver eso también. Era muy, la efervescencia que había, claro, por semejante banda, era tremenda. Los metaleros estábamos muy mal vistos en aquel tiempo. De hecho, la entrada, el día del toque, ya pisando eso, porque se me va a ir largo, estábamos por la calle Paraguay, esquina Valparaíso, y en la reja de acceso, solo dejaban entrar de a dos, la puerta de reja de acceso, solo de a dos, y éramos ya unos 300 y pico de tipos ya haciendo fila, era invierno, nos trataron como perros, realmente fue horrible, fue bastante militarizada la cosa. A un pibe que estaba agarrado a la reja, casi le arrancan los dedos así de un cachiporrazo, porque, bueno, la entrada a la mano, las manos arriba, de a dos, y ahí medio a los empujones, apretujo, era una cosa de locos. Entramos al recinto, yo no podía creer que veía ese escenario ahí. La banda telón, Thunder, desde Inglaterra también, una gran banda que me encantó, también muy buena, las guitarras sonaron espectaculares, la voz de ese tipo, bueno, una tremenda banda. Sube Iron Maiden con el set, alrededor de las 10 y pico, una cosa así, sube Iron Maiden. Si no me equivoco, alguno de los colegas que estén, en los comentarios después me corrijan. Comienza Maiden con Be Quick or Be Dead, y bueno, ahí se me quedó la garganta seca. Yo ya estaba en primera fila, porque cuando entré, lo primero que hice fue escalar entre la gente y logré llegar a la primera fila. Ya había que hacer un esfuerzo para llegar hasta ahí, pero logré ver a Iron Maiden en primera fila como mi primer concierto en la vida, lo cual llevo como un gran trofeo para mi alma, ¿no? Y la banda la llevo acá también. Para el cajón me la llevo a la doncella. Che, y a Vítor también, pero bueno, no viene el caso. Sí, estamos terminando este video. Les comento que lo más vergonzoso fue cuando comenzaron los escupitajos de los punkies en las vías. Desde la primera fila había hacia un costado mío una gente que no tengo nada contra los punkies, contra el estilo punk, pero bueno, los escupitajos empezaron tal que Yannick estaba soleando Heaven Can Wait y tenía un gargajo de un tipo colgando acá, que cuando Bruce Dickinson se dio cuenta de eso, dijo, paren, paramos la música. Steve Harvey se quiso bajar a pelear a piña porque le hizo la seña, ¿qué pasa? Y bueno, se armó un despelote. Estuvieron a punto de cortar el show e irse, fue la advertencia que dio Dickinson, porque mi inglés break, como el de ahora, no me lo permitió saber bien qué decía, pero está, dio a entender eso. Después se supo en la prensa y bueno, está, fue tremendo la decepción que se llevaron de nosotros, no de todos, por suerte supieron discernir eso y bueno, nada.
¿Qué más te digo? Se me va muy largo, no quiero ser extenso, pero bueno, fue lo que viví y el toque en sí sonó tremendo. Es como si hubiera escuchado el CD de la gira Filos de Dark que venían dando. Sonaron como un CD, perfecto, las voces, todo. ¿Qué querés que te diga? Para mí fue la mejor época de Iron Maiden. Me tocó verla en AF. Después tuve la suerte ahora de verlos en Vélez 2019. Gracias y saludos a Mundo Pesado y a toda la banda. Y nos vemos en Carnival 3. El Cabe, Fernando Silva. Y los quiero mucho. Vamos, estamos en contacto siempre por las redes. Salud, Headbangers de Uruguay.